Muy buenas, una vez más compartiendo con ustedes, hermanos y amigos, en este su espacio Fe y Razón, que es un espacio que dedicamos para llevarle temas de análisis histórico, científico, filosófico, social y cultural, pero nos fundamentamos principalmente en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos compartir un tema hoy con ustedes que a mí me resulta incluso algo jocoso, cómico, pero que no deja de ser preocupante y peligroso. Y el tema que vamos a compartir con ustedes es el análisis de los llamados Rabacucu. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué hacen estos personajes? Y se fundamentan aparentemente dentro de una secta que se hace llamar cristiana. Lo cual, viendo algún material que ellos han presentado, tienen en las redes sociales, cosas que ellos dicen, vamos a establecer un desmentido con respecto a este tipo de sectas. Porque este tipo de sectas surge precisamente para dar apoyo a aquellas personas que son enemigas del Evangelio, para crear un tipo de movimiento en el cual las personas que no conocen a Cristo tomen este tipo de referencias, este tipo de sectas, y bueno, ataquen al Evangelio pensando que ese es el Evangelio, pensando que esa es la sana doctrina, pensando que así se predica la palabra de Dios y que esos son los frutos del Espíritu. Así que lo vamos a hacer viendo unas gráficas de estos pseudo cristianos, mal llamados predicadores, y que son conocidos con el movimiento Los Rabacucos, que son esta gente. ¿Y qué hacen? ¿Qué provocan? Y si están engañando a muchas personas, a muchos que están tratando de escuchar la palabra de Dios, que probablemente están sintiendo el llamado de nuestro Señor Jesucristo, pero que se topan con este tipo de doctrinas falsas, ¿no? Tergiversadas, que sirven, vuelvo y repito, para que medios, personas que son materialistas, que no conocen a Cristo, pues utilicen el Evangelio como forma de burla, de mofa, lo cual están completamente equivocados. Así que vamos a ver un material de estos pseudo predicadores, pseudo pastores que engañan a mucha gente, a muchas comunidades que llevan su predicación y que no son cristianos conforme a lo que establece la palabra de Dios y no tienen fruto del Espíritu. Vamos a ver, vamos a escuchar. Sándala nos sentaron. Estamos todos en disciplina. ¿Pero quién es que está en disciplina? Sinvergüenza, charlatán, perro, mundano, corrupto, cerdo, zorra, alcahuete, pedazo de carne. ¿Quién es que está supuestamente en disciplina? Y tú has visto a Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, poniendo en disciplina a los santos. Y tú has visto al Dios que todo lo puede, poniendo en disciplina a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios que están pagando un precio en la montaña, que se están cohibiendo de pecado, se están cohibiendo de todo, sentándolo en disciplina. El que está en disciplina eres tú. Juan Carlos Garriga, y tú estás en disciplina. Miguel Sánchez está en disciplina, ese alcahuete. Jorge Raqui está en disciplina. Rafael Ramírez, ese alcahuete también, que cuando vino aquí se confabuló, hablando plume chivo y hablando plume burro. Ese falso profeta, hablando más mentiras que el diablo, en los audios y en la. Esto no está para humano. Eso deseo que tú tienes, que tu esposo te haga esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Usted está descarriado. Las relaciones sexuales se hacen con pudor y modestia. ¿Me entiende? Pero no para que haga pasiones desordenadas, porque hay gente que están descarriados 7 veces, cristianos que están descarriados 7 veces, haciendo sexo oral, haciendo sexo anal, jugando la lotería con su esposa, de que el par de cuatro, el 66, tú estás descarriado 7 veces. El helicóptero. Que el helicóptero, tú estás descarriado 7 veces. Digo, ¿qué es el cristiano no hace sexo oral, el cristiano no hace sexo anal, el cristiano no hace la posición del perro. Posición errada. No hace el 66. Tú estás descarriado 7 veces. Tú estás en la carne. Tú necesitas doctrina. Haga todo decentemente y en orden. Y tú vas a hacer una relación sexual con tu esposa, tipo pornografía. Tú estás descarriado 7 veces. Dios es mía, usted. Gracias, Jesús. Maulín, yo me caído.
¡Vos! ¡Que tú no lo sientes! Bueno, estas son de las cosas que uno pudiera decir que hay serios problemas, porque se ve claramente que son personas que están sumidas en la oscuridad, sumidas en el engaño. Son personas que están presentando algo completamente distorsionado que la palabra de Dios no enseña, que la palabra de Dios no pide ese tipo de actuar, ese tipo de accionar, que se ve a simple vista que son sectas que están completamente divorciadas de los frutos del Espíritu del Señor, la manera correcta en cómo se debe predicar el Evangelio. Y lo peor de todo es que engañan a muchas personas. Personas que probablemente sientan el llamado del Señor, están en la necesidad de escuchar el Evangelio y probablemente, obviamente, en esa necesidad, pues el Señor actúa porque es un llamado que hace el Señor, pero es parte de las ataduras que el enemigo de la verdad, el enemigo del Evangelio, el enemigo de la salvación, pues pone para poner piedra de tropiezo, como establece la palabra de Dios. Hay de aquellos que pongan piedra de tropiezo a uno de estos pequeños. Entonces, aquí estamos viendo un movimiento sectario, no cristiano, pseudo pastores, pseudo predicadores, que forman parte de un engranaje, de un mecanismo que es enemigo del Evangelio. Y de hecho, estas personas reciben el apoyo de aquellos que ni siquiera quieren saber del Evangelio. Los entrevistan, los buscan, les dan un apoyo mediático, porque esto es parte de ese movimiento que genera falsas doctrinas para atacar el Evangelio y la sana y verdadera doctrina de la predicación del mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas, cuando uno las medita muy bien, sí, y aquellas personas que están formando parte de esto, si lo analizaran de manera profunda y correcta, vieran que estas cosas incluso hasta parecieran demoníacas, expresiones como que son de posesiones. Obviamente, para nosotros los cristianos que creemos eso, porque la palabra de Dios así lo establece. Recuerden cuando el Señor Jesucristo liberó al gadaleno endemoniado y sacó a una legión de demonios, y esa legión de demonios que le reconocieron y le dijeron: Hijo del Altísimo, ¿qué quieres con nosotros? No nos mandes al abismo. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo mandó a todos, a esa legión, a estar en un grupo de cerdos que luego fueron al despeñadero. Es decir, las posesiones demoníacas, conforme a lo que establece la palabra de Dios, existe. Y esto aparenta y se ve de que son movidos por ese tipo de influencias, por ese tipo de manifestaciones. Vamos a seguir viendo, porque aquí con estos videos vamos a ver claramente cómo uno puede palpar ese tipo de cosas, cómo se ve a simple vista de que este tipo de sectas están surgiendo, como dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos, para desviar y tergiversar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos viendo. Dios mío, siento poder. No con chinchín de polvo. No que me voy a pintar la uña, pero es con que usted natural. Lo natural es esto. No me hable de que usted natural. Esto es lo natural, lo que Dios me dio. No lo hay. Dios mío, pasamos a otro nivel. No lo hay. Es a otra dimensión. Aleluya. Que estamos ya. Escucha esto. No hay cuadro. Estamos muertos en el simulacro. Otro mi alma te alaba. Transformado. No, en otra dimensión. Esto no lo hay. Vamos a mezclar. No lo hay. Y a tirar mezcla. Encorbatado y ensacado ya. Fuera de lo malo. Nuestras luchas. Yo algo personal ya. Que los humanos se turben y tiemblen ante los blogs y ante el cemento. Hablando en lengua, ministrándole a los pastores y ministrándole a la gente. ¿Y por qué ella no sale ahora hablando en lengua? Porque ya ellos saben que se acabó ya el huequito, se le acabó ya la prédica. ¿A quién le van a ministrar? A una mata de mango, a una mata de chinola, una mata de aguacate. Y la gente así es que está.
Va con una confusión. Michael Carpiadosa hablando de que estamos en disciplina todo. Pero ¿quién es que está en disciplina? Sinvergüenza, charlatán, perro, mundano, corrupto, cerdo, zorra, alcahuete, pedazo de carne. ¿Quién es que está supuestamente de que en disciplina? Y tú habito a Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, poniendo en disciplina a los... ¡La iglesia! Bueno, aquí se continúa viendo el desorden, se sigue viendo que este tipo de manifestaciones no se corresponden a lo que establece la palabra de Dios. Son manifestaciones de desorden, son manifestaciones incluso de burla, no hay una sublimidad, no hay un respeto, no hay un decoro para hablar la palabra de Dios, ni siquiera se ve que es un debate en defensa de las Sagradas Escrituras. No se está defendiendo la palabra de Dios, que dice muy claramente, con mansedumbre y reverencia, estamos llamados a hacer defensa ante todo aquello que presente un ataque a las Sagradas Escrituras, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas lo que hacen es hacer manifestaciones que aportan al ataque de lo que representa el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando volvamos después de esta primera pausa, vamos a ver con textos bíblicos qué es lo que significa ser cristiano, qué es verdaderamente la predicación del Evangelio, dónde está el Espíritu del Señor manifestándose y cuáles son los frutos del Espíritu de Dios para aquellos que son llamados, escogidos, salvados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse a nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando un tema que tiene que ver también con esas manifestaciones falsas, esas creaciones de sectas que uno pudiera decir que son sectas satánicas, sectas que no tienen absolutamente nada que ver con el mensaje de la sana doctrina, el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y que dan manifestaciones de espíritus engañadores. Y estamos hablando de los ya conocidos rabacucos,
Y estamos haciendo un análisis, viendo material videográfico de cosas que ellos han manifestado en medios de comunicación, en redes sociales, y que increíblemente también reciben el apoyo de otros influencers de otras redes sociales, quienes los buscan, los entrevistan para ridiculizar y atacar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque todos vienen de una misma fuente, todos parten de un mismo Señor, que es aquel que es enemigo del evangelio, el espíritu del anticristo. Y yo quiero, ya que hemos visto parte y vamos a seguir viendo más material videográfico para que ustedes mismos se den cuenta de que ahí no está la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo lo digo con toda categorización de lo que me permite establecer la palabra de Dios, de que los frutos del Espíritu del Señor presentan otra cosa completamente distinta a este tipo de manifestaciones, a este tipo de falsas doctrinas y sectas de doctrinas de demonios. Vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, lo que nos dice el Señor y qué nos da el Espíritu del Señor que nos guía y cuáles son los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Escuchen bien esto, esto es muy importante. Dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es muy importante. El dominio propio es una verdadera manifestación o presencia del Espíritu del Señor. Cuando nosotros vemos ese desorden, esa forma tan soez y descontrolada de predicar, de dar un mensaje, de decir algún consejo, dar una información, con ese grado de burla, de irrespeto a la palabra de Dios, de ataque, así como nosotros vimos, ¿no?, una confrontación que parece hasta mediática entre un pastor llamado Michael Carpiadosa, que para mí tiene muchos errores doctrinales, siendo atacado por estos llamados rabacucos, falsos pastores, ¿no? Pues se ve muy claramente que lo que establece la palabra de Dios sobre lo que tiene que ver los frutos del Espíritu, pues ya el Señor nos da a través de su palabra ese filtro para poder reconocer quiénes verdaderamente están en los caminos del Señor y quiénes son burladores, quiénes son falsos pastores, quiénes buscan quizás lucrarse con esto y un montón de cosas más que son sectas y doctrinas de demonios. Veamos también en Efesios capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Mateo capítulo 12, versículo 23 en adelante dice: o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Lo mismo que el Señor había establecido también en las Sagradas Escrituras, donde Él dice que por sus frutos los conoceremos. En Juan capítulo 15 dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto sigue significando que los frutos en la cual se refiere son los frutos del Espíritu, los frutos también de la buena obra del Señor, predicar el evangelio con mansedumbre, con reverencia, pero también defendiendo la palabra de Dios de manera fuerte, como ella misma lo establece, que tenemos que defender el mensaje de salvación ante todo ataque que hagan las personas que son los burladores, los que no conocen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, del versículo 8 en adelante. Porque antes erais
tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Eso es importante, examinando también los espíritus, como dice la palabra de Dios, examinando a este tipo de personas que vienen con desorden, que vienen con ataque, con burlas y con irrespeto a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 11 nos dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Filipenses capítulo 1 en adelante dice: llenos del espíritu de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y Santiago capítulo 3 versículo 18 también nos dice: y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Es decir, hay muchas referencias que nos ayudarían a identificar quiénes están en los frutos del Espíritu y quiénes son burladores que establecen una falsa doctrina y establecen predicaciones que son o provienen de doctrinas de demonios. Vamos pues a seguir viendo un poquito más de el material videográfico que nos va a ayudar a entender, viéndolos a ellos cómo se expresan, de que este tipo de movimientos y sectas deben ser denunciados, pero también aquellos que están y pertenecen a ellas, personas que probablemente están escuchando la voz del Señor y quieren encontrar una sana doctrina, deben de apartarse absolutamente de estos falsos predicadores. Sigamos viendo pues entonces parte del material que hemos preparado para todos ustedes. Y la primera vez, escucho historia, la primera vez que salió la minifalda, hubo accidente, muerto y cadáveres tirados. ¿Usted escuchó? Y cuando salió la primera minifalda, hubo accidente, porque los hombres cuando iban manejando, busca historia en YouTube, que tú que nada más quieres, que tú tienes YouTube para ver triple X nada más, y el internet para enamorarte por WhatsApp y Facebook, y mandar corazoncito, y mandarle a la sierva de que tú me gustas, tú comiste, tú te sientes bien, tú estás descarriado 7 veces, 115 veces, tú estás descarriado. 115 veces, Dios mío, qué sé. Entonces busca, coge el internet para buscar información, para que no te pierdas. Y dice la historia que los hombres cuando iban conduciendo y ven a esas mujeres con minifaldas, se quedaban así y chocaban. Wow, una tragedia. Y hubo accidente y muchos muertos cuando tiran la primera minifalda. Oh. Wow. Dime, mi amor, ¿quiere un celular? Se lo cogen el celular. ¿Te lleva un picapollo? Le cogen el picapollo. Arrecia y arrecia. ¿No tiene ropa interior? Le cogen la ropa interior también. ¿No tiene zapatillas? Le cogen la zapatilla también. Cuando él venga a buscar otra cosa, yo voy a ver lo que tú le vas a decir. Cuando él venga a buscar su asunto, que tú sabes lo que es, vamos a ver. Yo pida carne. Cuando él pida su carne, su choleta, y su longaniza, y su embutido, y su jamoneta, y su locro de carne de res. Dios mío, ¿qué es esto? La locura. Bueno, vamos a continuar luego de esta pausa. Esto incluso causa indignación, pero también causa risa, causa gracia ver cómo personas tienen esa capacidad de salir a hacer este tipo de actos, a hacer este tipo de shows, obviamente y claramente a través de la palabra de Dios vemos que estas cosas son doctrinas de demonios. Ellos son manejados por el espíritu del anticristo. ¿Para qué? Para complementar a personas que también atacan el evangelio, ponen a estas personas como ejemplo para generalizar a todos los cristianos y entonces establecer una burla y una especie de ataque hacia la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando volvamos después de esta pausa, vamos a continuar en su espacio Fe y Razón, viendo
este movimiento llamado los Rabacucos, esta secta de doctrinas de demonios. Ya retornamos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse a nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema Movimiento Rabacucu, un movimiento que ha surgido, que es una secta que se ve a todas luces que no pertenece a la sana doctrina, no se apega a la palabra del Señor y que tiene mucho que ver con estos movimientos que surgen para que otras personas, otros medios, otros que no están o no conocen a nuestro Señor Jesucristo, pues tomen a este tipo de movimientos para burlarse del Evangelio. Y ese tipo de movimiento se burla de la palabra de Dios, no presenta los frutos del Espíritu. ¿Y por qué nosotros establecemos esto? Si nosotros vemos cómo este grupo, este movimiento, esta secta, se ha venido desarrollando, ha venido tomando, no fuerza, pero sí incidencia en los medios, ha sido gracias a otros medios que tienen mucha fuerza, muchos seguidores, mucha incidencia, y que les han dado entrevistas y los han puesto en un lugar privilegiado en sus medios. ¿Para qué? Para que ese tipo de movimientos y sectas no cristianas, no apegadas a las escrituras, a la sana doctrina, pues puedan ser distribuidos para que llegue a muchas personas. Y influencers los utilizan, así como han utilizado a otros pastores, pseudo pastores, que predican el evangelio, pero que tienen un tipo de estilo que hace que se convierta en un show, y entonces estos medios pues los apoyan. Vamos a ver un ejemplo palpable de uno de los medios muy seguido por la juventud, muy seguido por muchas personas y que tiene una cultura y un estilo que todos conocemos, pero lo principal es a quién se le dedicó una entrevista masiva y cuál implicación tendría esto para aquellas personas que no conocen el Evangelio y que se burlan de la palabra de Dios. Vamos a pasar a ver un breve fragmento de un material videográfico de una entrevista que se le hiciera a los ya conocidos Rabacucos. Y la escritura no apoya de que nosotros debemos de denunciarlo. Man. Ahora nosotros agotamos los procedimientos bíblicos por la palabra antes de denunciarlo.
Entonces, esa gente no están en apostasía. Esa gente son apóstatas, unidos a su apostasía. ¿Qué es su apostasía? Apostasía, alguien que procede a lo que es todo lo que nosotros hemos visto y todo lo que nosotros hemos predicado y todo lo que nosotros hemos hablado. Entonces, la apostasía viene, sea Jesucristo glorificado, de la mano juntamente con el punto de ser apóstata. Entonces, la apostasía se ha movido a un nivel dentro de muchas congregaciones que eso se ve, eso es viral en muchas congregaciones. Y hay gente que se han preguntado, pero ¿por qué tal iglesia tiene la falda larga y por qué tal iglesia usan pantalón o usan arete? Entonces, esas personas que se encuentran con arete, con cadena, con guillo, con pantalón, con bermuda, con tenis Crocker, tenis Puma, tenis Nike, Converse, Timberland, esas personas están ya en apostasía y están hundido siendo ya apóstata. Bueno, aquí vimos una parte muy, muy breve, ¿no? De una entrevista que se le hizo en un medio de un influencer muy conocido que tiene más de 1 millón de seguidores y que, bueno, tiene una cultura que ya se conoce, ¿no? Urbana y eso. No vamos a tocar ese tema, pero sí vamos a ver la entrevista que se le hizo a estas personas y que, bueno, ahí se ve que hay una cercanía, hay una influencia para que, a pesar de el desorden que tienen, de la manera como predican, porque son pseudopastores, tienen un mensaje no apegado a las Sagradas Escrituras, no lo hacen con orden, lo hacen de manera burlesca y de ataque, pues estos medios les dan esa cobertura. Ustedes no verán ahí a pastores reconocidos que tienen iglesias establecidas, que predican la sana doctrina, que tienen un fundamento bíblico sólido. Ustedes no lo verán en esos medios. Estos medios se lo van a dedicar, obviamente, a aquellos que establecen un tipo de burla, se hacen un tipo de show en los medios de comunicación, en las redes sociales, y bueno, pues son sustentados por estos medios. Probablemente estos medios lo hagan de manera inocente y quieran entrevistar a ese tipo de show porque tiene alguna incidencia mediática, pero desde mi punto de vista y con el conocimiento de la investigación que nosotros realizamos, todas estas cosas se complementan sobre un mismo objetivo, y es la burla y el ataque y la difamación hacia la sana doctrina, hacia la palabra de Dios. Por eso nosotros vemos que medios se van a interesar, medios seculares, medios que no les interesa realmente nada de la palabra de Dios, el fundamento real de lo que establece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio de salvación, y presentar verdaderamente los frutos del Espíritu. No, lo que buscan es establecer un show mediático con personas que no son cristianas, que no tienen un verdadero mensaje, que no se fundamentan en las Escrituras, que se ve un desorden espiritual interno y que son apoyados, vuelvo y repito, por los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que cuando llegue un momento en el cual proclamemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estos medios pues ataquen y tomen a estas personas de ejemplo, lo cual es algo completamente fuera de orden, ¿no? Algo que no se corresponde. También nosotros vemos cuando dan explicaciones con temas fundamentales de la palabra de Dios, cuando se dice, por ejemplo, preguntas esenciales como ¿qué es la apostasía? Estas personas dieron una respuesta burlesca sobre qué era la apostasía, y eso incluso hizo que la persona que estaba entrevistándolo pues hasta se burlara de la manera en cómo respondieron sobre qué era la apostasía. Eso incluso fue algo que dio vergüenza ajena, ¿no? Pero obviamente uno entiende por qué hacen este tipo de cosas, ¿no? Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse a nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube
Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook, en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo estuvimos explicando y hubieron ciertos comentarios que dijeron, ¿cómo el varón dice que el árbol de la ciencia de bien y el mal? Entonces, Adán era un burro. Yo tengo que repetir lo que dice la Biblia, porque todo aquel que ha visto el contenido que nosotros hacemos con el evangelista Soporte Milocura, los líder, saben que todo lo que nosotros vamos por la Escritura. Me recuerdo yo que el último video que hicimos, que fue la vestimenta de un cristiano, estaba diciendo, wow, pero tiró todos los libros. Entonces nosotros repetimos lo que dice la Biblia, el árbol de la ciencia de bien y el mal. Hay cosas que se usan para bien y otras que se usan para mal. Dios mío, qué sé. Bueno, aquí seguimos viendo, ¿no?, el interés que tienen algunos medios de entrevistar a estas personas que obviamente lo que hacen, lo hacen aparentando predicar la palabra de Dios, pero completamente divorciada de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la manera en cómo debe ser predicada, el respeto, el decoro, los frutos del Espíritu, y medios de comunicación pues le dan su apertura, les abren las puertas para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea vituperado, sea atacado, como siempre ha sido, como siempre han perseguido la verdad del evangelio. Cuando volvamos después de esta última pausa en su espacio Fe y Razón, bueno, vamos a leer algunos versículos bíblicos que nos advierten y nos aclaran que estas cosas aparecerán como ha sucedido, pero en incremento en los tiempos en donde el espíritu del anticristo estará manifestándose en doctrinas de demonios. Ya retornamos, hermanos y amigos. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y hemos estado compartiendo un breve análisis de lo que es esta secta llamada los Rabacucus, que se autodenominan predicadores y que tienen un estilo completamente irreverente, un estilo burlesco, un estilo que promueve el ataque hacia la sana doctrina y no presenta los frutos del Espíritu. Y en la cual nosotros hacemos esto para que las personas que estén involucrándose en esta secta, pues escuchen la advertencia que nosotros y otras personas también de la sana doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo les externamos, les expresamos, pero yendo a la palabra de nuestro Señor, viendo cuáles son los frutos verdaderos del Espíritu Santo.
Vamos a mencionar algunos textos bíblicos que nos parecen importantes en este último bloque, donde se presenta quiénes son los falsos profetas, los falsos predicadores. Isaías capítulo 8, versículo 20. Vamos a recurrir un poquito al Antiguo Testamento también. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a estas palabras, es porque no hay para ellos amanecer. Es decir, aquellos que hablen de una manera irreverente, si no hablan conforme a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, no les ha llegado el conocimiento del Señor. Eso es lo que significa que no les ha llegado el amanecer. Mateo capítulo 7, del 15 al 16 dice: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Es decir, ¿acaso nosotros vamos a recoger, vamos a obtener un buen mensaje de la palabra de Dios con un tipo de predicación completamente divorciado a lo que establece el respeto hacia el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso los frutos del Espíritu se dan en burlas, en contiendas, en irrespeto, en irreverencias? Y además de todo, apoyados por medios que buscan incluso la burla de la palabra de Dios, quizás no en un sentido abierto, pero en el desconocimiento, dándole apertura a este tipo de sectas que no son de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. También en el Antiguo Testamento dice Jeremías capítulo 23, dicen de continuo a los que me desprecian: el Señor ha dicho, tendréis paz, y a todo el que anda en la terquedad de su corazón, dicen, no vendrá calamidad sobre vosotros. Dice Jeremías capítulo 28 también: y el profeta dijo al profeta Ananías, escucha ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. El Señor no envió a Ananías y estaba predicando una mentira y el pueblo estaba confiando en ese tipo de mentiras. Y hay muchos otros textos que declaran quiénes son los falsos profetas. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. En ese momento, a una de las iglesias, de las siete iglesias, se le estaba advirtiendo de que había un tipo de profecías o predicación que no se correspondía a lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo establecía en su evangelio. Y así sucesivamente vamos a ver muchas advertencias de quiénes son falsos profetas y quiénes son falsos pastores, predicadores que no se corresponden con el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo nosotros vamos a ver los frutos de estas personas? Cuando lo hacen de manera indecorosa, cuando buscan y son apoyados por medios que ni siquiera establecen entrevistas a personas que tienen un peso específico en la sociedad, personas que predican por mucho tiempo la sana doctrina del evangelio. Muy difícil van a ver que estos medios den cobertura a estos predicadores, a estos pastores que verdaderamente tienen un reconocimiento en la comunidad cristiana y que en estos medios masivos, ¿no?, en estos medios de influencers, probablemente no lo hacen con mala intención, pero de manera ya más general sabemos que no les interesa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la sana doctrina. Esto ha sido todo en esta entrega en su espacio Fe y Razón. Esperamos que le haya sido de bendición a todos ustedes, dándoles un mensaje de advertencia cuando vean este tipo de sectas que no se corresponden con el evangelio, y que vayan a la palabra de nuestro Señor Jesucristo en oración, en mansedumbre, en reverencia, y pidan al Señor discernimiento y conocimiento. Y como siempre les deseo bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Hasta la próxima.